Avance Informativo. Excelente tarde, soy Jennifer Hernández y le presento un avance informativo de la tercera emisión de Corte de Noticias. El taller de rescate y fortalecimiento zapoteco fue inaugurado por la Secretaría de Asuntos Indígenas en San Juan Teitipac con el objetivo de preservar esta lengua indígena. Oaxaca se encuentra entre los primeros lugares a nivel nacional en cuanto a extorsión telefónica y a través del C4 estatal y C2 municipal se han detectado algunos números telefónicos con los que se realiza este delito. El nuevo director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Francisco Ángel Villarreal, informó que mantendrá una política de puertas abiertas con el magisterio oaxaqueño. Pensionados y jubilados de la sección 22 de la CENTE bloquearon las oficinas de la Delegación Estatal del ISSSTE para exigir el pago de prima por antigüedad y bono 2017. Los detalles de esta información a las 20 horas. Siga disfrutando de su tarde. Avance Informativo.